Queridos colegas, repudiando todos nosotros la violencia de nuestra era, hemos decidido vivir en la Isla Verde. Pero para ello, es necesario tomar antes una importante decisión. Todos los que estamos aquí, nos hemos especializado en diversas ramas del saber. Usted, profesor Bogardus, ha investigado al hombre a través de la antropología, historia y sociología, investigando el porqué de sus manifestaciones artísticas, sus costumbres, su religión, su deseo de crear o destruir, de amar o de odiar. Usted, profesor Eskel, que ha buscado la forma de que los pueblos rompan la barrera del idioma como un camino para el acercamiento y la comprensión. Usted, profesor Singer, que ha explorado los mundos maravillosos de la física y de la química, estudiando los elementos y fenómenos de la naturaleza. Y yo, que he estudiado el misterio de la vida a través de la biología, desde el más insignificante átomo hasta llegar al hombre, nos preguntamos, ¿cómo? ¿En qué forma enfocaremos nuestros conocimientos para el bien de la humanidad? Es evidente que hemos destacado en el campo de la ciencia. La gente nos llama sabios. Pero vemos con profunda tristeza cómo la humanidad hace mal uso de todos los descubrimientos. Debemos luchar por la paz. Pero ya no es posible que nos alcance el tiempo para verlo. Propongo que se busque a una persona en la que depositemos todos nuestros conocimientos y aspiraciones. Nuestra experiencia impulsará su fuerza, su juventud. Un joven. Eso es, un joven. No, no. Un niño es mejor. Alguna víctima de esta era que haya quedado desamparada. Las criaturas son nobles y no están influenciadas por prejuicios. ¿Están todos de acuerdo? De acuerdo. Entonces comencemos nuestra tarea. Hay que buscar a un niño y prepararlo para que lleve adelante nuestros planes en bien de la humanidad.
diré su nombre. Y estás preparado para enfrentarte a las amenazas que desquician a la humanidad. Recuerda, tu misión es luchar en silencio por las causas nobles. Sin que nadie conozca tu identidad, defenderás al débil y lo ayudarás a vivir en un mundo mejor. Nunca lo olvides. Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. Tus padres fueron destruidos cruelmente y el destino quiso que te encontráramos. La suerte dirá en qué sitio comenzarás tu tarea. Aquí iniciarás tu lucha por el bien, por la paz, por la justicia. Atención, torre de control. Mil máscaras, pidiendo permiso para aterrizar. Mil máscaras, pidiendo permiso para aterrizar. Cambio. Thank you.
Herrera solo le dio una buena paliza a ese tipo. Lo dudo mucho. Ese Raco es un tipo sanguinario y sucio, casi invencible. Por eso casi nadie quiere luchar con él. Pues a pesar de todo lo que hemos visto, yo creo que nuestro muchacho ya puede enfrentarse a ese tal Raco. ¿Es posible? ¡Claro que sí! No cabe duda. Sí, señor. Entonces, ¿lo intentamos? Lo intentamos. Pues vamos. Vamos. Siento mucho, pero no puedo darle ninguna oportunidad a su representado. No se arrepentirá, créame. Mire usted, la verdad de las cosas es que no quiero líos. Raco es un luchador muy marrullero, de malas entrañas. Ahora mismo estoy pagando una de sus amenazas. Por poco me deshace el brazo, es muy canalla. Si de mí dependiera ese tipo, no volvería a luchar jamás en mi arena. Es una vergüenza para el deporte, pero estoy obligado. Tengo que contratarlo y ver tranquilamente cómo manda al hospital a muchachos sanos y honestos, que son verdaderas promesas dentro de la lucha libre. Ah, vamos. Tiene usted un contrato que lo obliga, ¿verdad? No. Un contrato puede anularse fácilmente cuando hay pruebas, como en este caso. Pero contra la violencia y el terror, hay que aceptar las cosas si uno quiere seguir viviendo. Perdón, mi querido amigo, pero creo que está usted equivocado. La violencia nunca puede. La violencia puede eso y más. Raco capitanea una pandilla de desalmados que son capaces de lo peor. No puedo hacer nada para correrlo de mi arena como serían mis deseos. En esas condiciones no puedo permitir que un joven a quien jamás he visto luchar se enfrente a Raco. Sería un riesgo terrible. Pero, por favor, profesor, seré inútil. No insista. Bien. Muchas gracias y buenos días. Señor. ¿Decía usted, señorita? No se desanime. Don Alejandro tiene sus razones para actuar así, créame. ¿Cómo no voy a desanimarme si su jefe no quiere darnos una oportunidad? Hagamos un trato. Y le prometo avisarle cuando haya una oportunidad, ¿sí? Le aseguro que mi luchador es mejor que ese felino Cúpulas. No, Pantera Torres. Es mi novio. Don Alejandro lo conoce desde que se inició en la lucha libre. Pantera Torres es un buen luchador. Y estoy seguro que podrá vencer a Raco. Bueno, por lo que me dijo, yo creo que la señorita va a quedar viuda antes de estar casada. Aquí están mi teléfono y mi nombre. Buenos días. Buenos días, señor. Pobre hombre. Vive de ilusiones. ¿Ya viste quién llegó? ¿Qué tal, muchachos? Parece que buscan lío. Tranquilo y sigue jugando. Es a ti, Pantera. Te estoy hablando. ¿Qué quieres? Hablar contigo. No tenemos nada que hablar. Y menos contigo, Raco. Te equivocas, está pendiente el asuntito de la lucha. Te repito, tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Escúchame bien, no quiero verte por la arena el próximo viernes. ¿De veras? ¿Cómo lo oyes? Quitarlo, carita.
¿Qué pasa aquí? No, nada. Estábamos jugando. ¿Verdad, muchachos? Sí. Pues, lárguense. Ya saben que al señor Cori no le gustan los escándalos en el club. Está bien. Vámonos, muchachos. Hasta luego. Don Fermín, por favor, llame usted a una ambulancia. Mi amigo está mal herido. Elena, qué bueno que te encuentro. Blanca, ¿qué tienes? Estás muy pálida. Pantera y tu hermano fueron atacados anoche. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Por qué? Rafa y su grupo de vagos. Tu hermano me avisó por teléfono desde el hospital. No te llamó a ti para no alarmarte. ¿Hasta cuándo terminarán las fechorías de estos desalmados? Si los llevaron al hospital, deben estar malheridos. No lo sé. Parece que el más grave de todos es Pantera. Don Alejandro, vamos a verlos, por favor. Ten calma. Ahora mismo vamos. Mario, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Algunos golpes sin importancia. ¿Y Pantera? ¿Dónde está? En su cuarto. Acaban de darle un sedante. ¿Pero qué ha dicho el médico? Tiene dos costillas rotas y golpes en la cara. Oh, quiero verlo, por favor. Me temo que no podrás entrar. ¿Puedo verlo? Está dormido. No creo que eso le haga daño, señorita. Está bien, pueden pasar, pero solo un momento y sin despertarlo. Gracias. Alguien tendrá que acabar con esos malvados. Por favor, si quieren seguir hablando, vengan conmigo. Ya se los he dicho. No quiero escándalos en el club. Nos perjudica. Si se imaginaran que estoy detrás de todo esto, tendríamos el lugar lleno de polizontes en un momento. Pero es que usted nos dio órdenes de evitar que Pantera luchara contra mí el próximo viernes. Pero no aquí en el club, idiotas. Se le habló por las buenas, pero nos mandó al diablo. No quedó otro camino que golpearlo. Entiéndalo bien. Que sea la primera y última vez que esto pasa. No quiero errores. Este negocito en nuestras manos puede dejar muy buen dinero. No lo olviden. Que me cuelguen. Pero en todo esto debe andar la sucia mano de Andrés Cori. De eso no cabe duda. ¿Pero cómo probarlo? Tranquilízate. Algún día encontraremos el modo. Ese cobarde de Raco logró que Pantera no pueda luchar el viernes. Con las ganas que él tenía de enfrentarse a ese malvado y vencerlo. Y usted, don Alejandro, tenía también tantas esperanzas de que Pantera terminara con el reinado de terror de esos canallas. Por mí no te mortifiques. Lo importante es que Pantera sanará. Sé que me va a ser muy difícil encontrar a alguien que quiera luchar con Raco después de lo que le pasó a tu novio, pero... Espere. Quizás no sea tan difícil. Ese Raco no se saldrá con la suya. El viernes habrá lucha. Acompáñeme, don Alejandro. ¿Sí? ¿Está el profesor Merti? No, no es necesario. Solamente dígale que el empresario de la arena de lucha libre va para allá. Gracias. Debe estar seguro. Nadie me conoce. Quiero que sepa esto. Tengo la sospecha de que Raco, su próximo rival, está manejado por el dueño del club recreativo, Andrés Cori. ¿Andrés Cori? Ajá. Es un tabú profesional. Un criminal, un tramposo y desalmado a quien no se le ha podido probar nada. Es un individuo peligrosísimo que está dispuesto a acabar con todo lo limpio que tiene el deporte. Es monstruoso.
que alguien persiga fines tan perversos. Exacto. Si Andrés Cori está tras esto, Raco y su grupo de amigos van por el camino del crimen. Hay que hacer algo. En la lucha del viernes, entablaré contacto con esos pandilleros. Veremos qué pasa. Quisiera pedirle que la propaganda se diga que es Pantera Torres quien va a enfrentarse a Raco. Tendría inconveniente. No tengo ninguno, señorita. Incluso, eso desconcertará a la pandilla. Sobre todo, a Raco. ¡Idiotas! No, que ya todo estaba arreglado. ¡Ese tipo no es Pantera! ¿Cómo puedes asegurarlo? La paliza que se le dio fue para tener un mes en cama y a ese tipo se le ve entero. Pues sea quien sea, recibirá su merecido. ¿Oíste? Tú ve y dile a ese payaso lo que le ocurrirá si ganan. Thank you.
¿Vieron quién estaba aquí? Sí. Esto puede traer consecuencias. Vámonos. Ese hombre no era Pantera Torres. Sea quien sea, te venció. Eres un inútil. Ese enmascarado es un peligro para mi proyecto. Déjeme encargarme de él y también de Pantera Torres. Claro que los buscarás. Y averiguarás quién es ese enmascarado. Quiero encargarme de él personalmente. Hecho. Ahí nos vemos, Cory. Señor Cory. No lo olvides. Es asombroso que en tan poco tiempo sea recuperado. Sí, lo veo y no lo creo. Le participo que dentro de unas horas será usted dado de alta. Me alegro de que Pantera haya salido del hospital. Estaba desesperado por salirse de ahí. Es cierto, de no haber sido así, se hubiera vuelto loco. Y el hija también. Conmigo, huye.
Ya cálmate, nenito. Hay alguien que quiere verte. Vamos, andando. Dile a los otros que pueden irse. Sí. Vaya, vaya, qué agradable sorpresa. ¡Puerco cobarde! Cálmate, muchacho, cálmate. Si la cosa es bien sencilla, tú me dices quién es el enmascarado que luchó conmigo anoche y te podrás ir. No lo sé. Les digo que no lo sé. Está bien, ya que por las buenas no quieres. De acercar esto poco a poco a los ojos. ¡No! 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 A Mario. Yo sé dónde pueden estar reunidos estos salvajes. ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Dónde está Mario? ¿Mario? No sé de qué me hablan. ¡Fuera! ¡Aquí no quiero líos! ¿Dónde está Mario? Ya lo oyeron. O se sale, o lo sacamos. Creo que la pelea no va a ser pareja. Ahora sí. Miren, nos cayó del cielo el que buscábamos. ¿Quién es usted? Un amigo. Elena me avisó que vendrían aquí. Si buscas camorra, aquí estoy yo. Que hablara. Raco quiere saber quién fue el enmascarado que luchó contra él. ¿Hablaste? No, pero si esta vez solo salí golpeado, quizás la próxima vez no viva para poder contarlo. ¡Malditos cobardes! Alguien les hará pagar por esto. ¿Está claro? Usted no lucha, su familia no sufre, su mujer, sus hijos. Está bien, no lucharé. Así me gusta. Y no se olvide que estaremos vigilándolo. Vámonos, muchachos. Faltan 2 horas para que comience la lucha. ¿Por qué no me lo dijo antes? No pude encontrarla. Lo siento, pero no subiré al ring esta noche. ¿Por qué no me dice la verdad? ¿Cuál verdad? No quiero luchar. ¿No es suficiente? ¡Oiga!
hicieron una mala jugada, pero la pagarán. Señor Cory. ¿Cómo? ¿Estás seguro? Escúchame bien, Raco. Desháganse de ese enmascarado, sea quien sea. Y si es necesario, mátenlo. Thank you.
de la pandilla. Pues vamos a seguirlos a ver a qué vinieron. ¿Vamos? Vamos. Vamos. ¿Brincamos o lo rodeamos? No, mejor lo rodeamos. Es lo que yo pensaba. Allá, vamos. ¿Por arriba? Por el medio, mejor. ¿O por abajo? Por el medio. ¡Por abajo! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Córranme que vienen ya! ¡No, no, no! ¡Por abajo! ¡Abajo todos! ¡Abajo! 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 ¿Qué hacen ustedes aquí? Ayudarte, que también tenemos con qué. ¡Sí, ¿seguro? Señor! ¡Pues lárguense antes de que les ocurra algo peor! Está muerto. Vámonos de aquí. Cory no quiere líos con la policía. ¡Vámonos! Vamos. Ustedes nada tienen que hacer aquí. ¿Y el profesor Esquer? Ha debido quedar adentro. Voy por él. Esperen aquí. Para mí, murió por ayudarme y
no voy a defraudarlo. Estoy dispuesto a enfrentarme a quien sea con tal de descubrir al culpable que se oculta detrás de todo esto. Si lo hace, le viviremos eternamente agradecidos. Es Andrés Cory. Raco y su grupo de amigos son un instrumento en sus perversas manos. Pero no tenemos pruebas. Los luchadores están atemorizados. No dice nada. Aunque el dolor y la indignación nos embarguen, debemos actuar con cautela si queremos lograr nuestro propósito. Yo seré el cebo. Me buscan. Me encontrarán. Y entonces descubriremos al culpable de este crimen. ¿Eres tu hijo? Sí, soy yo. ¿Por qué llegas tan tarde? ¡Contéstale a mamá! ¡Tú no te metas, mocosa! ¡Atrévete! ¡Déjala, no la toques! ¿Por qué no se callan y me dejan leer? Voy a la calle. ¿Con tus amigos, no? ¿Acaso quieres que siga tu ejemplo? ¡Eres un patán! ¡Un verdadero patán! ¡Raco, hijo, regresa! ¡Déjalo! Tratar de educar a un hijo así es inútil. La única que se preocupa por los hijos aquí soy yo. Hija, apaga eso que no me deja oír la televisión. Le metí un candado volador y fue a dar hasta la alcantarilla. Te juego 500 varos a la carta más alta. ¡Ya vas! ¿Por qué vienen a reunirse aquí con Andrés Cory? ¡Suéltame! ¡Suéltame que me hable! ¡Hable, no los estuco! ¡Pero él es nuestro jefe! ¡Por eso nos van a matar! Perder en el ring es el negocio. Con un luchador que siempre gana, ¿qué apuesta se puede conseguir? Ninguna. ¡Quietos todos! ¡O le rompo el cuello! ¡Salgan! ¡Pronto! ¡Hagan lo que les dice, idiotas! ¿Por qué no hablamos como dos personas civilizadas? Civilizadas. Escúcheme. Hagamos un trato. Trabaje para mí. Yo puedo hacerlo inmensamente rico. Mi negocio es de las apuestas. En cualquier deporte. Usted puede ser poderoso, un ídolo. ¿Qué le parece? ¿Terminó? Bueno, es que yo... Ahora escúcheme. Terminaré con usted y con su escuela de crimen. De mí depende que no ganes tu próxima lucha. Señor, le hablo a usted por teléfono. ¿A mí?
Sí, señor. A usted. Está bien, vamos. Diga. ¿Conoces a Elena? Sí. ¿Qué pasa? Háblale. Mil máscaras. No les hagas caso. Ya oíste, Mil máscaras. Si no pierdes esta noche, ella morirá. Bueno. Bueno. Hable. Hable. Solo hay que esperar a que el teléfono suene. Y si tu amigo gana, pasarás a mejor vida. No. No. Thank you.
¡Rápido! En cuanto vuelva la luz, nos descubrirán. ¡Mire! ¡Fuera! Ahora vamos por Andrés Cori. ¡Rápido! No he visto entrar ni salir a nadie desde hace rato. Elena está ahí, vamos por ella. No esperemos más, ¡vamos! ¡Andrés Cori! ¡Andrés Cori! ¡He venido a buscarte! ¡Sal y da la cara como los hombres! Thank you.
irte con tu amo. ¡No! ¡No, no, por favor! ¡Yo solo obedecía! ¡Tenías que obedecer! ¡No me sueltes, por favor! ¡Háblale! ¡Pero no me sueltes! ¡Por favor! ¡No! ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Ándale, camina! Bien, muchachos. Ahora tendrán tiempo de contármelo todo. Aquí tienen a su valiente amigo. No estaba equivocado, por eso traje a la policía. Gracias a usted, Mil Máscaras, Andrés Cori, una amenaza para la juventud, fue destruido. El triunfo fue de todos nosotros. Y ahora, ¿qué piensa usted hacer? Seguir luchando para combatir el mal, codo con codo, con la ley y la justicia. Mi misión será esta. Seguir luchando sin descanso para impedir que el mal triunfe sobre el bien. Honrando la memoria de aquellos que me inculcaron estos nobles ideales y llegaron hasta ofrendar su vida para defender este principio y lograr que algún día la justicia y la paz imperen entre los hombres, ofreciendo a la humanidad una existencia de seguridad y noble progreso.